La aplicación Radar COVID supone un complemento al equipo de rastreo que lleva funcionando ya desde el mes de mayo, como saben. Este equipo realiza una tarea minuciosa, una tarea exhaustiva de identificación, de control y de seguimiento de los contactos estrechos. Como les hemos comentado en otras ruedas de prensa y en otras ocasiones, es un equipo multidisciplinar, un equipo que se ha aumentado desde hace como unos 15 días o 3 semanas, por un lado, de una manera cualitativa y también cuantitativa, cuantitativa en cuanto al número de profesionales y cualitativa que, aunque mayoritariamente y en sus inicios eran todo personal de enfermería, ahora también están incorporados médicos, trabajadores sociales, administrativos y mediadores interculturales en una colaboración también interdepartamental dentro de esta respuesta como gobierno en global y en este caso concreto de los mediadores con el Departamento de Políticas Migratorias. En este sentido, la aplicación Radar COVID es un complemento para esta labor que es esencial para el control de la pandemia por COVID-19, labor para la que necesitamos todas las herramientas a nuestro alcance y también, y en este caso son un apoyo, las herramientas tecnológicas, porque, como decía, apoyan a estos procesos sanitarios manuales a los que hacía referencia. En este contexto y como complemento y colaboración en la identificación y en el seguimiento de los contactos estrechos que lleva a cabo el equipo de rastreo, confiamos y estamos seguros que es una herramienta que nos puede aportar mucha utilidad. Ahora mismo la aplicación ya está disponible para los sistemas operativos de Android y iOS. Esta aplicación no solicita ninguna identificación personal, ni teléfonos, ni nombres, ni nada parecido. Por lo tanto, se garantiza el anonimato de los usuarios. Requiere únicamente tener activado el sistema Bluetooth del teléfono. Es cierto que en la versión actual del sistema Android también pide activar la localización, aunque no hace uso de la misma. Esto se nos ha comunicado que se resolverá en la próxima versión actualización de Android. Ya está totalmente funcional, de verdad, a la hora de mapear todos los contactos. Es importante destacar que, aunque está operativa desde esta semana, la opción de introducir los códigos de activación ya están, empezará el lunes. Es recomendable que la ciudadanía la tengamos, nosotros la tengamos ya todos descargada en nuestros teléfonos móviles, pues es totalmente funcional ya a la hora de mapear los contactos. Esto lo trasladó la ministra Calviño durante esta semana. En este sentido, también es importante destacar que hay que tener la aplicación instalada antes de que se nos comunique un positivo, porque solo se van a proporcionar códigos de confirmación de positivo a aquellas personas que tengan la aplicación instalada en su teléfono. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.